Liberalia Expediciones se traslada a Sudáfrica en busca del antílope sable, uno de los más grandes y peligrosos que existen, capaz de hacer frente a cualquier depredador de la sabana. Gracias a The Hunter's Dreams y a Antonio Mora, viviremos una jornada inolvidable recechando a la huella a este precioso animal de máscara africana. Este antílope de pelaje marrón oscuro es un animal silencioso, con una vista, oído y olfato muy afinados, el cual no duda en atacar si se siente amenazado, por lo que debemos tener especial cuidado y atención ante este nuevo reto que se nos presenta. Lance al alcance de unos pocos privilegiados que Iberalia Televisión ha tenido el gusto de filmar y transmitir para que todos ustedes, grandes aficionados a la caza, tengan el placer de disfrutar en este bello documental que no ha hecho nada más que empezar. Bueno, 6:00 de la mañana, hemos desayunado, hemos preparado los bártulos y por fin nos montamos ya en el coche para empezar a cazar. El tiempo, la verdad, es que está típico de invierno, aquí mitad finales de junio. Ya nos están esperando con los coches, con lo cual empezamos ya. Vamos a empezar con los coches a meternos en la zona de caza del sable y luego me imagino que nos bajaremos del coche y empezaremos a rececharlo. Hace fresquete, ahora arriba en el coche probablemente habrá que abrigarse bien. Y bueno, a lo largo de la mañana irá abriendo el día, irá llegando el calor y ya podremos utilizar ropa más ligera. Muy ilusionado, un poco atontado todavía, medio dormido después de coger la cama de anoche que me dejó tieso. Y feliz, con muchísimas ganas de empezar a cazar. Vamos, que Antonio nos está esperando aquí en The Hunter's Dream. Vamos. Como es tradición en la orgánica que dirige Antonio Mora, de Hunter's Dreams, los coches se preparan al alba para salir con los cazadores en busca de los ejemplares y sus zonas de caza. Momento en el que pararemos e iniciaremos el rececho. La mañana amanece gélida y comenzamos a observar los primeros animales por la finca, en este caso un waterback. Bueno, Tony. ¿Qué pasa? Primera mañana, ¿eh? Pues la mañana es magnífica, aquello, para andar, ¿eh? No la podemos liar, tenemos que estar enteros con los tiros. Nosotros safari salimos muy bien, ¿te acuerdas? Yo no tengo ninguna duda, Manuel, yo confío siempre mucho en ti. Vaya,
las presiones. No, hombre, no presiones, la verdad. Oh, por el día malo lo tiene cualquiera. Oh, empezamos. Bueno, la mañana está magnífica y está muy nublado hoy, ¿no? Hoy hace un poco más frío. Ayer hacía menos frío por la mañana porque al estar nublado no hace tanto frío. ¿Y eso a los animales les afecta o no? El animal de África, sí. Sí, ¿no? Pues se queda ahí acurrucado. Uniada. Nos dirigimos tranquilamente disfrutando del paisaje a la zona donde Antonio tiene localizados los antílopes sables, para bajarnos y cazar a la huella a este peligroso animal. Estamos buscando las huellas del sable, que son muy originales, son como una especie de corazón así. Cuando las veamos nos vamos a enseñar. En nuestro refecho nos sorprenden dos inofensivas jirafas que tenemos oportunidad de grabar desde el aire, dejándonos unas imágenes preciosas que disfrutamos antes de continuar con nuestro pisteo. Complicado cuando ahí están las huellas, ahora las vamos a ver. Cuando está tan cerrada el área de caza es muy complicado verlo a más de 15-20 metros. Lo que hay que hacer es empezar a cazar mirando las huellas, identificar las huellas frescas, y luego sí que hay que estar muy atento mirando en horizontal, porque los bichos probablemente nos vean antes de que los veamos nosotros. Llevamos caminando una hora, hora y pico, y ya empezamos a ver las primeras huellas frescas, con lo cual eso es buen síntoma. El aire nos está pegando bien, con lo cual hay muchas oportunidades de que podamos dar con ella. Y la huella está aquí. Mira, ¿ves? Es lo que decía antes, como una especie... Esta es la huella, está aquí dentro del circulito. Es como una especie de punta de lanza, ¿veis? Y es muy distinta a los demás. Si lo cazamos, os voy a enseñar los cascos para cuando, que veáis. Cuando va muy despacio andando, marca muy poco la huella. Ah. Por eso, si esa huella, al andar un poco más rápido, se multiplicaría. ¿Eh? Uh-huh. De profundidad. De profundidad y de tamaño. Claro. Entonces, aquí, claro, claro. Aquí hay otra. Son huellas frescas, ¿no? Sí. Sí, la verdad. Tenemos que empezar ya a mirar en horizontal más que mirar para el suelo, porque si no nos lo vamos a encontrar después. Bueno, Pablo irá mirando para abajo y nosotros iremos mirando para el frente, ¿sí? Porque ahora vamos a ir cazando a la huella. Tiene que estar ahí metido dentro. Nosotros tenemos que ir ahora a la huella, y llevando la huella, y nos vamos a meter encima del bicho con la huella. Como ahí ya marca más la huella, sí. ¿Lo ves? Sí, ya ha librado el paso. Exacto. Pero cuando va muy lento es como si fuera una bailarina. De puntilla, ¿no? Sí. La bailarina está. Y ahora aquí va aquí uno y ahí va otro. Acá hay dos. Go here. Ok, go, Pablo, go.
Nuestro guía y anfitrión, Antonio, junto con Paulus, su tracker de confianza, nos llevan a la zona donde se mueve el sable, siguiendo sus huellas. Y ahora debemos ser muy cautos, parando las veces que sean necesarias, para mirar con los prismáticos y observar su posición, valorando el trofeo del animal. Paulus es un magnífico rastreador que define a la perfección la sólida amistad y relación de trabajo forjada durante años entre dos hombres, uno blanco y otro negro, destinados a entenderse para el bien común y del cazador, conectando con la naturaleza y vida salvaje. Hemos localizado una familia de sables, un macho viejo con una hembra y un joven antílope, por lo que es momento de iniciar el acercamiento de la forma más precisa posible, ya que la distancia de unos 600 metros en estos momentos no es muy propicia para disparar. Debemos acercarnos a una distancia prudencial que nos garantice un disparo de garantías para hacernos con este gran trofeo que venimos buscando. ¿Dónde está? No lo veo, macho. Ahí, a la derecha. Hay dos. Ah, el hurto negro ese que hay ahí. Es de la derecha. Está muy tapado. Vamos un poquito más para adelante. Pero está de pecho y yo creo que podrá ser un buen tiro, ¿vale? Al ser un animal con los sentidos muy agudos, debemos acercarnos con el mayor sigilo y cautela posible, intentando escondernos entre los matorrales y vegetación que nos rodea. Una sensación única y extraordinaria para cualquier cazador, que eriza los vellos de cualquier amante de esta afición, donde la dosis de adrenalina que sentimos es difícilmente explicable para alguien que no entiende nuestra pasión, con las pulsaciones y ritmo cardíaco acelerándose a cada paso que damos. Yo lo tengo. De hecho, el grado de peligrosidad en estos momentos es máximo, ya que nos hemos acercado a una distancia inmejorable, aunque prudencial, para abatir este gran sable, que nos mira fijamente, atento a cualquier cambio en su hábitat, por lo que debemos ser rápidos y estar atentos ante cualquier cambio en su postura. El lance es inminente. Parece que el tiempo se detiene y disparamos a cámara lenta. Perfecto. Joder, es que tiraste. Muy bien. ¿Cayó? Joder, cayó. Sí, sí, muy bien, muy bien. Además, estaba de pecho, Difícil. La rama. Estaba muy metido ahí entre las ramas. Y una rama que había en medio. Pero lo que no se veía con los prismáticos, cuando te echas el visor a la cara y le metes aumentos, claro, ves como ve. La rama y tienes que ir metiendo el tiro por dentro. Y buscar el hueco para no llevarse el tiro a la rama. Mi primer sable. Qué bien. Además, un gran trofeo, ya verás. Estaba muy tapado los cuernos, yo no lo he visto. Tú me has dicho que era ese y lo tirabas, me he fiado de ti. Sí, a ver qué hemos hecho. Y si me he equivocado... Pagando. ¿Cómo lo sabes? El paganismo. Vamos a cobrarlo, mi primer sable. Qué bonito. Qué bonita cacería, Tony. Están metidos ahí, hemos tenido que jugar al ratón y al gato en las cámaras. Se verá poco porque no... No, se veía poco. Están muy tapados, a pesar de ser un bicho enorme, que ahora lo vamos a ver.
se tapan de una forma brutal. Se ha levantado y se ha ido. No, pero no tiene que estar muy largo. Igual tiene el pecho, ¿eh? Mira ese aparato. Mira, Manuel. Oh. Qué bonito, eso es la salida de la bala del pecho. La salida de la bala, fíjate cómo le sesga. Hacia afuera es la salida. Mira, dónde la ha cogido. Mira, la ha atravesado. Joder. ¿Qué te parece, macho? Qué barbaridad, tú, qué barbaridad de bicho. Te he dicho, ¿eh? Enhorabuena, Tony. Enhorabuena. Pablo, nice trophy, ¿eh? Very well done. El tiro perfecto, ¿eh? Tiro perfecto. El tiro de pecho perfecto. Perfecto. No estaba muy lejos. ¡Qué barbaridad, qué aparato! Una bestialidad, ¿eh? Precioso, ¿eh? Ah, muy bonito. El gruesor que tiene. Ahora la curva que tiene. Foto y nos vas a hablar un poquito sobre el bicho para que lo podamos saborear. Un gran trofeo. Bonito trofeo, ¿eh, Tony? Muy bonito. Muy, muy bonito. Un gran Acércate trofeo. Acércate aquí, ven para acá. ¿Qué edad puede tener este animal? Este animal puede tener perfectamente 7 años. 7 años. Fíjate los grosores. ¿Qué dices? Que da 42 pulgadas de largo, por ahí. Seguro, de si no más, ¿eh? Ahora 42 o 42 y algo. Lo mediremos. ¿Las hembras también tienen cuernos? Sí, pero no es de... Y el color es distinto, es más rojiza. El macho es como el niala, el macho es negro. Y la hembra es roja y el sable es igual. Es muy bonito. Es precioso. Tú fíjate el gruesor de la piel que tiene, sí. Manuel. Sí. Esa es la salida de la bala. Tiene 1 centímetro de gruesor la piel. Este es el pecho. La salida de la bala, sí. Que entra por el pecho y le sale por ahí. Y ha salido la bala. Mira, el surco. Ha salido fuera la bala. Sí, ha salido fuera. El surco de la bala. Es muy complicado cazarlos aquí dentro, ¿eh? No ves nada, no ves nada, no ves nada. De repente ves un bulto negro y te dices, Manuel, ese es el que tienes que tirar. Sí, sí. ¿Qué habilidad tenéis, macho, para...? Sí. Por eso es muy importante dejarse guiar por los profesionales en las cacerías de, por lo menos de África, y sobre todo los animales que no conocemos en España. En España pues más o menos puedes intuir si el bicho es grande o no, merece la pena cazarlo o no, pero aquí en África es mucho más complicado. Están los bichos muy tapados, pero hace que sea una cacería excitante, claro. Vas caminando, te crees que no ves, vas viendo nada, no vas haciendo nada, pero los animales están. Y si eres precavido y no haces mucho ruido, como no hemos hecho nosotros, te puedes hacer con un gran trofeo. Además no habían visto ellos, ¿eh? Sí, estaban plantados y quietos, sin moverse, para no... El trofeo es genial, macho. El trofeo es una pasada. Es precioso. Muy bonito, enhorabuena. Don Antonio, muchas gracias. The Hunter's Dream. Por el lance. Aquí lo tenemos. El lance. ¿Es uno de los más grandes que se ha matado aquí o qué? Bueno, hace un mes se mató uno de 42. Ajá. Y este anda un poquito más. Porque vuestra política es cazar los más grandes, claro, para los clientes. Exacto, exacto. Ir buscando los trofeos más grandes. No, hay algunos más de este tamaño, pero yo creo que ahora mismo este es de los más grandes que hay, ¿eh? Bueno, lo de menos, la cacería es lo bonito, al final. Matar, hombre, un buen bicho en toda su plenitud, que es lo que... Realmente nos gusta a los cazadores, ¿no? Ir quitando los animales que efectivamente son más mayores y dejar paso a los más jóvenes. Muy bonita cacería. Vamos a ponerlo para la foto, ¿no? Sí. Vamos a poner aquí mismo. Lo preparamos, ¿eh, Pablo? Sí. Después de las tradicionales fotos de rigor del cazador con su trofeo, cambiamos de zona y nos dirigimos a una llanura en busca de los grandes facos sudafricanos, donde haremos una espera antes de comer, disfrutando de los animales que ofrece la finca.
¿Mediodía ya? Sí. ¿Qué se te ocurre que hagamos? Pues nada, mira, hay una torreta que me han dicho aquí en el agua esta. Nos vamos a subir. Es magnífica, la charca es magnífica. Sí, pues. Además tiene mucho verde. Mira, si lo ves bien, está muy osado, ¿no? Y muy osado de los guarros. Y nos vamos a quedar ahí un rato hasta la hora de comer. Bien. ¿Qué te parece? Bien. Y, hombre, me han dicho que hay muchas posibilidades que está entrando mucho cochino. Eso es más que lo vamos a ver con el culete pegado a la silla. Exacto, y esperando. Y ya está. Y... Pero así nos damos un respiro también, ¿no? De la caminata. Pues sí, esta así mañana. Nos descansamos y ahora, además, ahora está apretando el calor. El calor sí, y vendrán los facos a beber. Y bueno, sí. No solamente los facos, todos los animales a beber. Esto es una charca distinta a la que hemos. Sí, hombre, esto es una falca natural, hecho, ¿no? Que se le llama. Esto son aguas que son. Es un pozo, ¿no? Una arcilla, es una arcilla y se mantiene muy bien el agua. Paco, esto le gusta. Sí, le pero gusta, también la mantienen, ¿eh? Si ves aquí, mira, esta tubería cuando le baja el nivel, le meten agua. De pozo. De pozo, para que siga teniendo ahí y los animales puedan, no le falte este agua. Pues primordial, macho. No hay agua, cascorro. Venga, y está muy tomado, ¿eh? Sí. Está muy, muy tomado. Vamos, que se nos echa el tiempo encima. Recoge el rifle, venga. A ver. Cuidado el palo ese, ¿eh? Nada, ponte tú aquí, ¿no? Ahí quedará mejor si me pongo en esta esquina y yo domino todo esto. Para la derecha, ¿vale? Sitio, sí. Tú te encargas de ahí. Sí, ¿vale? Sí, tú te, ya toda esta parte de la cosa. Sitio magnífico. Oh, El sitio es magnífico, macho. Tiene un buen tiradero. Vamos a tirar los filos de ahí. 40, 50 metros, ¿no? El borde del... 39 metros, 40 metros de aquel borde de allí. Unos 40 metros, y ahí tendrá, mira, está, mira, ahí hay varias bañas. Uh-huh. El sitio es magnífico, ¿eh? Esto está bien para los facos. Para los La torreta que nos ha preparado Antonio es inmejorable y pronto observamos cómo un faco se revuelca en el barro de la charca, dejándonos imágenes que a cualquier esperista de guarros le resulte impresionantes, ya que estos animales despiertan simpatía y devoción para los cazadores más apasionados. Ajustamos nuestro visor Magnus de Leica con una campana de 16 que, gracias a su gran rango de aumentos, cubre todas las necesidades de caza. Así que respiramos hondo y controlamos el pulso para apretar el gatillo en el momento preciso y no antes, soltando el aire, acelerando la acción. Tira.
la tire. Está muerto. Tiene los dos tiros pegados. El primero y el segundo, Guillo. El segundo ha sido un tirazo, ¿eh? El segundo ha sido un tirazo. Iba como una moto. Estaba muy pegada el primero, pero no he querido enganchar un segundo por si acaso. Está, ha sido muy bueno, muy bonito. Bueno. Pero ha sido el tiro magnífico, ¿eh? Ha sido un tiro bueno, parecido al del 6-7, ¿no? Sí, sí, el segundo, dices, ¿no? Sí. A la carrera. El segundo tiro a la carrera es magnífico, ¿eh? Muy bonito. Has quedado ahí. Yo creo que del primero estaba muerto. Sí, pero es preferible sí, tenerlo aquí. Engancharlo, que no... Eso lo decimos siempre. Es importante que lo sepáis que en África cualquier bicho que tú pinches te lo van a cobrar, lo encuentres o no lo encuentres. Y hay días que pierdes un animal, de estos que los pinches estás todo el día buscándolo y pierdes la cacería de los otros animales. Entonces hay que asegurarse muy bien de los tiros. La verdad es que ha sido un tiro sencillo. Estaba a 40 metros del... De aquí sí, del Brian este. Pero y... el bicho llevaba mucha fuerza, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el primer tiro yo creo que estaba muy peor. Pero lo que tú dices, los bichos se vienen arriba con la adrenalina y es que pegan unos empujones enormes. Ahora vamos a ir a ver el primer tiro que pegaba. Yo creo que sí le da. Que yo creo que está no, bien. No, va pegado. Sí, vamos, ¿no? Yo lo he visto. Pero con el visor, cuando lo he pegado el segundo. Sí, pero yo nada más cuando ha salido del primer tiro digo, joder, yo creo que no la ha tocado. Pero después sí. Esa sensación que me ha dado a mí. Se ha visto ahí como la sangre. Es hembra, seguro. ¿Eh? Sí. Aunque tú te has visto la boca. Enorme. Enorme, enorme. El sol que tiene. Una hembra. Bueno, no nos ha dado mucha opción a verla bien, pero es una hembra. Se ha revolcado ahí incluso. En el barro. En el barro. Está haciendo ruido. Baño. Hacen lo mismo que los cochinos españoles, ¿no? Igual, con el calor se embarran para los bichos, la garrapata. Mira cómo está todo de baña. Mira, aquí a donde estaba la guarra. Y aquí está el tiro, mira. Sí, el primero está arriba. Tiro, aquí le has pegado el tiro. Tapado, ¿eh? Estaba el bicho, ¿eh? Sí, desde ahí. Que tira entre los árboles, la rama. Claro, estaba tapado. Entre las ramas lo he tirado. Ay, claro. Pero es que lo he visto muy. Pues mira. Claro, en el visor. A ver si deja aquí huella. Rastro de sangre. Aquí va rápido, ¿eh? Ahora tiempo de soltar. Sí, íbamos rápido, ha salido. Yo vi la sangre como por ahí. Cuando yo le metí la cara para tirar el segundo. Mira, ahí está. Ah, mira. Sí, mira, aquí. Aquí está la sangre, sí. Ahí está. Sí, porque ahí es donde se vio la sangre. La que la ha liado, ¿eh? Sí, claro, sí lo he visto. Una hembra, sí señor. Lo que pasa es que no se aprecia, o está lleno de barro todo. Pero mira, mira, esta navaja la tiene rota, esta la tiene bien. Sí. El tiro magnífico, ¿eh? Sí. Yo, los dos. Lo que tú fíjate, sí, los dos, naturalmente. Pero tú fíjate, con este tiro era para que no se hubiera movido del sitio. Su salida, ¿eh? Sí. Para que no se hubiera movido del sitio. Una pasada. Bueno, otra espera más, otro guardo más. África tiene ese encanto, y es que si te da la gana puedes estar cazando 24 horas al día. Rececho, esperas de distintos animales, pero hasta las 11 y media, 12 hemos estado recechando. Luego nos hemos puesto la espera para el faco. Ahora nos vamos a comer, que ya son casi las 2 de la tarde. Dormimos media hora de siesta y luego va por el diker y luego va por el faco otra vez, en fin. Luego por la noche las esperas de los animales nocturnos. Puedes estar enredando 24 horas al día, sí, si te da la gana, ¿no? La pena es que para vosotros se va a hacer corto y para mí muy largo. Pues yo acabo contigo y empiezo con otro. Además, de verdad. Yo hago lo mismo también. Sí. Yo acabo contigo y me voy a Namibia, me voy a no sé dónde. O sea que. Pero bueno. Nos quedamos de vicio porque esto es una pasión, ¿eh? No, hombre, la verdad que. Y que no todo el mundo puede hacer lo que podemos hacer nosotros. Ya, tenemos mucha suerte. Realmente, ¿no? Porque. Dedicarnos a esto profesionalmente. Exacto. ¿No? De, pues esto, de un deporte ha hecho una afición, ¿no? O, pues.
Pues sí. Pues nada, señores, os ponéis y también lo podéis hacer, seguro. 24 horas enredando con The Hunter's Dream y Antonio Mora. Lo vamos a llamar así el documental. ¡Vámonos! Con el cobro de nuestro facochero terminamos esta inolvidable jornada de caza. Este ha sido el primero de los tres documentales que hemos realizado en Sudáfrica, donde tendremos nuevas aventuras cinegéticas en busca del Duiker, el Waterback, el Common Springback y más sorpresas que tenemos preparadas y que no se pueden perder. Donde la tensión y adrenalina forman parte del rancho y resort de la orgánica oficial de este país, The Hunter's Dreams.